Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, le tengo miedo al dentista. Sí. Este es el título de un informe que ha preparado nuestro equipo de producción y que está destinado a aquellas personas que por cobardía, por cortedad del genio, por desconocimiento, temen al dentista. Y aquí empiezan los consejos. Dice, encuentra, oh joven borrega que escuchas este programa, un dentista que te entienda. ¿Y quién no lo entiende? No está para entender. O un hombre que te entienda y cásate con él, ¿no? Y que te pueda explicar la posibilidad de hacer tu tratamiento odontológico con sedación dental. ¿Qué es esto? Anestesia. Ahí está, ahora todo el mundo usa anestesia, ¿o qué? Pregunta a tus amigos y familiares si te pueden recomendar uno. ¿Un qué? Y un dentista. Ah. O busca uno cualquiera que te genere confianza. Y acá dice, mire qué absurdo. Como el comandante de un avión, sí, debe ser una persona que te cuente qué pasa, que te explique cada etapa, y siempre con un lenguaje sencillo y sincero. Yo nunca oí que el comandante de un avión explicara nada a nadie, ni le escuché jamás la voz. Pero sí, lo vio que a veces habla y dice, le habla el comandante López, y esos son los que me gustan a mí, pero en general sí, hay buen tiempo en toda la ruta, quizás tengamos una ligera turbulencia a la altura de Chapelco. A la altura de, sí, de Chillar. Sí. Y estamos estimando el horario. Veo que hacen pausa, porque como están tomando mate, no sé qué están haciendo. Bueno, estimando el arribo. Y antes de pedir hora, dice aquí, puede visitar la clínica dental, sí, echarle un vistazo. Si no lo dejan pasar a no los te jueces. Dejan pasar a nadie. Pedir a la recepcionista que te presente al odontólogo. Está atendiendo a un paciente, señor. Bueno, pero yo lo voy a presentar. ¿Qué cree que es el odontólogo? ¿Se puede sacar turno solo para conocerlo sin que lo toque nada? Para mí no. No. ¿Y por qué no? Si usted porque el doctor Barragán, sí, cuando te atiende, te la saca. No, bueno, no. Sí, ya sí. Él no atiende nunca en vano. Pero cuando si atiende es para, ya te pone la mano encima. Pero si es para hacer un chequeo para No, sí, en un chequeo ya te puso la mano encima. No, pero un chequeo implica el uso de aparatos que nos permiten ver. ¿Qué, un espejo? Si usted tiene, no. ¿Cómo se llama esa cosa que le ponen? Cosa para, te sacan radiografía del diente. Sí, la placa. Y te sacan a ver cuántos agujeros tenés, dónde los tenés, todo eso. Pero el doctor Barragán te tiene que poner la mano encima. Sí, bueno, eso. Sin embargo, yo una vez me hice radiografías de los dientes. Sí. Con placas. Y vio que el tipo se va, lo deja a usted, le pone el dedo. Ah, sí, que con su propio dedo. Con su propio dedo. Y se va al lado, no sé dónde se va. Y porque se le hace va, mal. Y hablan mal de usted con la tipa. No hablan mal. Claro, sí, dice, señor. Son los rayos X que le hacen mal. Bueno, dice, claro, le hacen mal a él, lo vuelven. Pero dice, no te muevas, a mí que me tiemblan las manos y me dan arcadas los dedos. Claro, ¿cómo no? Y por ahí se va porque lo llaman por teléfono y te tiene media ahí hora con el dedo adentro. Ah, señor. Que andás a ver dónde lo metiste antes el dedo. Pero no importa, es y su te boca. Contaminás todo, escuchame. Y después saca la placa y la sacude así. Sí, sí. Porque está toda... Le da asco, le da. Sí, sí. Y dice, lo mejor es empezar por una limpieza bucal o un blanqueamiento. ¿Blanqueamiento de qué? De capitales. De capitales, ¿no? Sí, sí, sí. En vez de ir al dentista, mejor sería... Quisiera que compensara de dónde sacaste toda esa guita. Le blanquean los dientes, pero cuidado con blanquearse los dientes. Cuidado, ¿sí? Sí, sí. Porque hay un pulido, material... Te quedas sin dientes al final. Y claro, le van socavando. Sí, sí, sí. Bien, acá dice, la tecnología ha mejorado mucho. Dice, esto incluye que la mayoría de las prácticas ya no causan dolor. Mentira, sí, señor, mentira, todo te duele lo mismo que antes... ¿O más? No, más no le duele. Bueno, pero te duele. A mí me dijo el doctor Barragán. Yo cuando empecé esto, sí, dolía igual que ahora, pero ¿sabes qué? Me dice, mientras se rasca contra la pared. Señor. Dice, la gente se la aguantaba mejor. No, es así. La gente era más dura antes para el dolor. Bueno, no sé si era más dura, pero por ejemplo una extracción. Se sigue haciendo con una pinza al final. Sí, porque van de... que la pinza sea un poco más linda, que cueste más plata. Eso debe ser... Y, sí,
más tarde o más temprano usted se da cuenta de que se trata de una pinza. Sí, sí. No es ninguna cosa que reemplace el dolor. El diente se va saliendo de su lugar natural. Del mismo y esto modo. Que produce dolor, flaco. A lo mejor el que está más cómodo, porque la pinza es un poco más anatómica, es el dentista. Claro, él está cómodo. A él no está le fenómeno. Duele. A él, claro, ¿qué le va a doler si es dentista? Sí. De todo a favor de él, señor. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo surge la vocación del dentista? ¿En qué momento el despertar vocacional de una persona? En general dice... se dice que se trata de personas perversas. Yo creo que sí. A las que les gusta hacer daño a los demás. Sí. Que solamente encuentran la posibilidad de que ese daño no sea castigado con todo el peso de la ley en la odontología. Yo creo que creo en eso. Eso me lo confesó un día Barragán, un día que él estaba borracho. Señor. Y bueno, mientras me sacaba la muela, ya había fallado 3 veces seguidas. Qué feo eso, fallar. Sí. Me había sacado muelas que no eran. Ah, llegó a sacar de otras. Sí, sí. Y entonces me abrazó y me dijo, mira, no estoy. Bueno, pero qué responsabilidad, discúlpeme, doctor Barragán. Pero bueno, entonces me empezó a contar la historia de su vida, ¿no? Que él tenía, sí, un espíritu de generar daño. Muy malo. Cometía toda clase de delitos hasta que empezó la carrera de odontología y santo remedio, ¿no? Bueno, pues, sí. El mejor alumno. Ah, fue mejor el alumno. El mejor alumno, es el mejor promedio. Mira qué bien, ¿qué promedio tenía? 5. Y eso era el mejor. Justo el promedio era. No, pero eso es el promedio de... ¿Cómo? El mejor promedio es 5. No, pero... El que mejor sacó el promedio era 5. Sí, pero es un mal promedio. La nota máxima era 10. La nota mínima 0. El promedio de Barragán, 5. Era el mejor promedio. Bueno, no, pero no es la mejor nota, señor. No, bueno, no sé qué me quería decir él. Y dice, a lo mejor tus fobias son otras. Usted sabe que hay gente que tiene fobia en pensar que tendrás objetos dentro de la boca. Ah, no quiere que le pongan cosas. No quiere que le pongan cosas dentro de la boca. Oh. Dice, debes practicar en casa. ¿Cómo va a practicar? Poniéndose cosas dentro de la boca. ¿Esto? Sí, puede ser. Bueno. Podría ser. Un churro. O una cuchara en la boca y sosteniéndola unos cuantos minutos al día. ¿Pero cómo va a estar practicando para ir al dentista? Sí, ¿cómo que no? Y bueno, cuando llegues a la consulta ya estarás entrenado. Y lo mismo hay gente que no quiere estar atado a una silla. ¿Te atan? Lo atan cuando el paciente es díscolo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hace el paciente cuando no lo atan? ¿Lo agarra del cogote al doctor Barragán? Y no, usted se la tiene que aguantar. Lo que pasa es que vio que le dicen... El dentista es como el peluquero. Claro. El dentista le dice... Abra la boca, más grande, más grande. ¿El peluquero usted le hace abrir la boca? Señor, pero... ¿A qué peluquería va? Pero veo que al peluquero no le gusta que uno le mueva la nuca mucho. No. ¿Vio que el peluquero le acomoda la cabeza? Y usted la tiene que dejar ahí. A piacere del peluquero. Claro. Pero si usted empieza a mover la cabeza, gesticula... Porque claro, si gente sí que es medio chironita. Claro, que va moviendo la cabeza mientras habla. No. El peluquero se pone muy nervioso con eso. Bueno, el dentista peor. El dentista es lo mismo. Y cuando usted se mueve varias veces, dice, lamentablemente, dice, lo voy a tener que atar. Entonces vienen dos tipos que tiene ahí. ¿Por qué dos tipos? Tiene dos pesados que primero lo atan y después por ahí lo surten. ¿Cómo lo van a surtir? Sí, lo surten. Cuando usted se mueve mucho, Barragán le hace una seña y el tipo le mete un cachetazo. ¿Cómo le va a hacer eso? Claro, para ver que... Para que usted quede un poco nubilado. Sí. Y se quede tranquilo, ¿no? Dice, conviene, mire usted, ¿no? Sí. Conviene, no lo voy a decir. No. Pero es necesario convenir con el dentista una palabra clave o una señal clave para cuando usted no aguante más el dolor y necesita un respiro. Es difícil determinar... Eso en el sexo violento pasa, ¿no es cierto? Sí. Que entre los amantes conviene una palabra, como por ejemplo... ¿Cuál es? Para un momento, Maula. Es muy muy larga la frase. Es muy larga. O, un momento, señor... Basta, puede decir. Que
está con un hombre y no con un caballo, por ejemplo, cosas no, así. Es demasiado sofisticada la... Lagarto, lagarto, por ejemplo. Ahí está. ¿Y se la acuerda usted? Y sí, sí. Porque después dice, ¿cómo era que hice...? Claro, y lo mira al dentista, claro. Y le... Lo peor es cuando usted no puede pronunciar palabras. No, y además que con esa aspiradora de saliva que le... Claro, pone... quiere decir lagarto y no puede. Lagarto y lagarto. Claro, y el doctor Barragán continúa con su obra destructiva. Y usted... le hace burla, le dice, ¿lagarto o lagarto? Sí, dice, ah, y cuando uno no se acuerda, ah, esa no es, dice claro, el doctor sí. Barragán. Pero la señal tiene que significar, dame un respiro. Y esto te dará una sensación de control. Y podrás relajarte un poquito, si lo necesitas. Sí. Dice, otro truco para superar el miedo al dentista. Llévate a un amigo. Pero peor, porque... O a tu pareja. O a un familiar al odontólogo. ¿Y qué hace? Al médico no le importará, dice, que lleves compañía. ¿Cómo que no le va a importar? Sí. No te dejan entrar. Sí, chico, el consultorio, ¿cuánta gente va a ver? Claro, es una consulta íntima esta. No se va a llevar público. Claro, ¿para qué viene usted? Bueno, pero a mí me pidió mi novia que la acompañara. Sí. Y digo, bueno, me pongo... No, es una cosa. Yo además acostumbro a trabajar desnudo. ¿Pero por qué con los pacientes, no... sí, porque no... para establecer un vínculo así de mucha intimidad. Sí, pero bueno, si usted está mirando que viene aquí como turista, bueno, evidentemente me está perjudicando a mí como dentista y como ser humano. No, pero me parece que no es necesaria ni la desnudez, ni atar a mi novia de esta manera. Así a mí me gusta, con su novia siempre lo hacemos. Hace sí. 6 años que se atiende aquí. Sí. Y si se sacó todos los dientes, no sé por qué se empezó a sacar los dientes. Le gusta. Sí. Y bueno, siempre hacemos lo mismo. Yo la ato, me desnudo, ella también. Sí. Y tenemos convenida una palabra clave que ahora me olvidé casualmente. Bueno, todo sea por la salud. Bueno, podés llevar música también. Si no escucha nada, con el torno. A escuchar con el torno. Le ponen encima música. Es horrible. El torno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál duele menos? Sí. ¿El torno actual, que es supersónico, o el viejo torno a pedal que usa todavía el doctor Barragán, porque le gusta hacer, atender a los pacientes con una especie de revival de la metodología que es del vintage. Siglo pasado? Claro, ¿y por qué eso? Claro. ¿Qué? Es una especie de anticuario del consultorio. Sí, él tiene un torno a pedal, que no lo maneja él, ¿eh? Tiene un ayudante que pedalea. Un ciclista. Y él le da... Y es un torno que va despacito, muy despacito. Uy, no, y además... Entonces... Se hace tedioso y larga todos esos pedazos de dientes. Sí, pedazos de piedra, sí. Madura. Chispas. Que ¿también chispas? Sí, larga chispas. Ah, pero es peligrosísimo. Ahora vio que con rayo láser le hace. Claro, bueno, el rayo láser que usa Barragán es como el rayo de Mister X. Es sí. Una pila atómica que tiene acá en el cinturón. Y dice que, por ejemplo, puede agujerear una pared tranquilamente. ¿Cómo va a agujerear una pared? Puede traspasar las paredes del consultorio, a veces se le va la mano. Pero entonces tenga cuidado con las muelas, porque... Todas las ayudantes de él están llenas de agujeros que las atraviesan de lado a lado. Claro, ¿y cómo va a estar agujereada la secretaria? Y sí, son pequeños agujeros. Sí, pero a veces usted viene a la secretaria y oye como un silbido. ¿Los días de viento? ¿Qué es ese silbido? Dice, no, es mi secretaria que está agujereada por el rayo láser. Claro. Y entonces chifla. Como tiene un agujero que la atraviesa, hace como un pequeño silbido, ¿no? Bueno, pero la verdad ¿qué que va a hacer? Dice, no, ¿qué va a hacer? No, me parece una crueldad, prácticamente. Y bueno. Otra cosa es la conversación del... Pero si habla solo el... Del... Claro, claro, usted no puede decir uno nada. No puede decir nada. Yo prefiero igual, le digo, el dentista que me va diciendo cuándo va a doler. Ah. Ahora te va a doler. ¿Sabes cómo te va a doler? No, así no. Barragán te dice así. ¿Así? Y a veces sí. Ahora. Bueno, no, no diga así. Y no, él hace cuando te va a doler, te dice que no te va a doler. Y al revés, cuando él te dice que te va a doler, no te duele. Pero es malvado. Es un efecto como Pedro y el mismo. Claro, y el lobo. Pedro y el lobo, efectivamente. Bueno, pero eso... ¿Y cuál es la eficacia de eso? Es la burla. Es eficaz para no, la burla. No, no es eficaz, es porque se aburre. Bueno, pero... Entonces sí. Tiene ganas de jugar con la psique
de sus pacientes, evidentemente, ¿no? Señor, qué espanto. Sí. Y el dentista en su rato libre, porque a veces si le falta a un paciente, sí, entre uno y otro le queda un rato. Claro. ¿No usa el sillón ese que parece muy cómodo para dormir? ¿Vio el sillón de dentista? Sí. Que usted lo tira así para atrás. Él me dijo que se lo lleva a la casa, o que en la casa tiene uno igual. Sí. Y que lo usa para sus aventuras sentimentales. Señor, por favor. Sí, porque él le produce como una cosa así... Sí, tiene algo de instrumento. Sí, le gusta mucho eso. Y ahora hay un... están diseñando un sillón que sirve para, al mismo tiempo, para el oculista, para el dentista. ¿Ah, sí? Para todo, para el peluquero. Se adapta a todo. Es un sillón universal que se adapta a todo. Y entonces te pueden atender varios profesionales al mismo tiempo. Ah, al mismo tiempo. Entonces usted va al peluquero, mientras el tipo le corta el pelo, el dentista le atiende la boca, el oculista, el otorrinolaringólogo le revista la oreja, señor. Y el pedicuro le hace levantar las patas, y usted en una hora ya se hizo todo. Bueno, pero... Y estamos ahorrando tiempo y dinero. No, dinero usted estará ahorrando, yo no, porque le tengo que pagar a cada profesional. Le tienen que pagar a cada profesional. Sí. Por el mismo alquiler, pagan un mismo consultorio. Todo bueno, fenómeno, pero bueno. Usted ahorró tiempo también, señor. Sí, pero imagínese que... esas especialidades, la mayoría trabajan en la cabeza. Sí, no hay lugar. Salvo el pedículo. Hay poco lugar y a veces se molestan. Sí. A veces sí. El peluquero, yo estoy con la boca abierta, me cae todo. Sí, le cae mucho pelo, le cae adentro la boca. Sí, señor. Es una cosa. El oculista, ¿cómo que tiene, que tiene que moverse con mucha precisión, muchas veces. Justo el dentista está extrayendo una muela y se mueve mucho, claro. El tipo tira, afloja, el cura tira que tira, o qué sé yo, y el ojo y le arranca un ojo por ahí, y bueno, entonces, o le, lo pincha con la máquina esa de hacer el fondo de ojo. Sí, por eso es, sí. Es eso pasa riesgoso. Mucho, está pasando mucho, y bueno. Sí, bueno, pero todo sea por ahorrar un poco de dinero. Sí, a mí me parece que es casi un abuso lo que está haciendo. Sí, prácticamente. Bueno, ¿no hay dentista a domicilio? No hay. Dentista. Yo creo que ahí va la cosa. Y, pero lo que pasa es que el dentista necesita mucho de su instrumental, de... Bueno, pero tendría que este instrumental, en vez de ser cada vez más aparatoso, sí, así como ha ocurrido en otras disciplinas, debería ser cada vez más pequeño. Todo sí. Digital. Basta de pinzas, de cosas, ¿no? Sí, pero es que hay cosas, los dientes son los mismos, ¿sabes? Hay cosas mecánicas. Los dientes sí son los mismos. Pero ¿cómo lo hacen? Seguimos siendo de carne y hueso. Sí, lamentablemente. Y sí, no, los cirujanos también tienen más o menos las mismas cosas, los cuchillos, las mismas... Sí, ¿no? Los broches. Sí, son como carnicerías. Para sí, separar los intestinos. La medicina, en ese sentido... todavía sigue 200 años atrás. Y bueno, el cuerpo es el mismo, el cuerpo de hace 200 años. Sí, bueno, el cuerpo es el mismo, pero bueno, ahí tiene el rayo láser, por ejemplo. Sí, eso se incorporó. Sí. Pero no para todas las especialidades. No, es para sacar verrugas, te sacan una verruga con más facilidad que una muela. Sí. Sí. Ahora que mencionó lo de las muelas, vio que está un poco de moda, digo de moda, entre las estrellas de la televisión. Sí. Ponerse los dientes implantes, sí, pero de un blanco color sanitario ferrum. Sí, así, sí. Un blanco impoluto, brillante. Sí, que se abre la boca se encandila. Lo encandila. Sí. Se ven, cuando sonríen en cámara, se ve al camarógrafo reflejado. Sí, claro. Sí, En el diente. Eso debe ser muy caro, ¿no? Buenas tardes. Sí. Es carísimo, sí. Es muy caro, pero le queda muy bien, ¿eh? Esa sonrisa. Mira, aquí tenemos... tenemos dos precios. Los dos son iguales, pero según cuán profundamente se lo implantemos. ¿Cómo cuán profundamente? Claro, el diente se lo enterramos más o menos. Sí. Se lo enterramos poquito, ponele 5 centímetros. ¿5 centímetros? Me lo estoy clavando en el... Bueno, pues no se tiene que mover. ¿Qué quiere? ¿Se lo enterro poquito? No, bueno. Al primero sobuco que usted se manda se queda sin diente. Señor, por favor. Si lo enterramos 5 centímetros es un precio. Sí. Ahora, después tenemos el otro, el profundo.
sí. que viene, que se lo enterramos, no solo se lo enterramos mucho, sino que le metemos como un palo transversal abajo. Ah, para trabar, para trabar. Sí, para trabar, y no, ese diente no se le sale más. Bueno, ese diente no se le sale más. ¿Y cómo meten el transversal? Porque tiene que abrir. Sí, el... tiene que abrirlo por abajo. ¿El mentón, entonces? Tiene que abrirle el mentón. No, me parece... Le abren el mentón o arriba. Si es de arriba, peor. Más difícil. Casi hasta los ojos le llega. Señor, sí. No, y en un descuido, por ejemplo, uno se cae en la calle, entonces se clava el diente en el ojo. Ese es el peligro también, ¿no? Sí, sí. Por eso es lindo tener dientes blancos, pero cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, ¿qué le parece? Cuidado. Sí, sí, sí. Ahora, los dientes no crecen como a los roedores, ¿no? Vio que... No, el diente no crece como más. Como las uñas, que no crecen. No crece, ¿no? Porque, menos mal. Menos mal. Si no, uno tendría que limarse los dientes como hacen los roedores. Claro, a cada rato. Sí. Eso es difícil. Pero bueno, yo me voy a hacer un blanqueo general. Sí, sí, me conviene. Cuando se lo hace, hágaselo general. Todo. Porque hay gente que se blanquea un diente sí, un diente no. Le andan así... tratando de ahorrar en eso. Y el resultado es pésimo. Y sí, señor, pero uno... Porque tiene un diente negro, el otro más blanco, le empiezan a poner apodos a los dientes más... Señor. Ay, sí, el morocho. Del morocho tres dientes para atrás, ¿viste? No. No, es que, señor, yo me hago el blanqueo conforme voy adquiriendo fondos para hacerlo, entonces... Ah, claro, se lo va haciendo de a poco, ¿no? De a poco. Claro, claro. Bueno, venga, cualquier cosa... habla con el doctor Barragán. Bueno, muy bien. Sí, sobre todo para todo lo que es implante, ¿eh? Porque... El doctor es especialista en implantes, sí, el doctor. Sí, porque vio que dice que si usted se deja una zona libre de diente, los otros se le corren. Se le van corriendo en el día. ¿En el día? En el día, se le corren y le ganan el lugar. Pero tan rápido se le corren. Sí, para ocupar, claro, van rápido los dientes porque saben que si no lo ocupan ellos el lugar, lo ocupa otro. Pero no lo ocupa otro. El diente tiene una comprensión de la naturaleza humana superior a la de un cristiano. Señor, entonces conviene ponerse el dedo o algo. Hay que ponerse el dedo o algo para que el diente diga, no, acá... Claro, no, ocupa el espacio, por lo menos hasta llegar a un consultorio. Hasta llegar a un consultorio, sí. Sí, es difícil eso. Bueno, ¿y el miedo se le pasó o sí? Sí, la verdad que sí, de entre charla y charla, la verdad que... He visto que también en algunos consultorios ponen películas. Veo que usted está así como tirado. Sí. Y hay televisor que le pasa, o los goles, los goles de Temperley. Los deja. Los goles de Temperley, sí. Claro. O de quien fuere, señor. Usted. Sí. El doctor Barragán pone escenas de mujeres desnudas. No, señor. Ya atiende desnudo. Sí. Mujeres desnudas también en el televisor. Bueno, el doctor Barragán tiene su metodología. Señor. Tiene una obsesión, me nada parece, más, ¿no? Nada más. Tiene una obsesión. Eso es todo lo que le puedo decir. Muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que cerrar ahora. Sí. Porque a la noche hay un pequeño boliche que alquila aquí. Pero acá mismo. Que alquila el consultorio del doctor Barragán. Sí. No sé, no deja pasar una, el doctor. No, el doctor Barragán. No deja pasar una. Bueno, permiso, ¿eh? Tenemos que barrer. Pausa.